Televisión en movimiento. Al aire perfectamente. Les doy la más cordial bienvenida a El Dedo en la Llaga, este importante esfuerzo periodístico que hacemos tres medios informativos de relevancia estatal. Me refiero, por supuesto, a Radiorama, representado por Jaime Velázquez, el todopoderoso señor de los noticiarios en Oaxaca. Como dice mi cortinilla, líder de opinión. Bien. Gracias, buenas tardes. Y también Oscar Vergara, representando a MVM Televisión. Pues uno de los esfuerzos importantes y que ha levantado mucha polémica, ¿no? Así es, y servidora y amiga Nadia Sanabria, representando por supuesto al periódico A Diario, Pasión por Informar. Yo sostengo que la unión de medios nos hace más fuertes a los medios que participamos, y eso obviamente siempre es en beneficio de ustedes, el público. El día de hoy tenemos un invitado al que le vamos a sacar bastante jugo. Ya empecé a revisar las llaguitas antes de entrar al aire, y es Ángel, a ver si no me equivoco porque siempre, Ángel Alejo Torres, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y al que no le he podido sonsacar ni siquiera una mueca de sonrisa, muy serio, porque el proceso electoral vigente en Oaxaca lo amerita. Ángel, muy buenas tardes. Una esfinge. Sí. Como Cuauhtémoc Cárdenas, de esa línea. De ese estilo. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Agradezco sinceramente este ejercicio democrático que hacen los medios de comunicación en Oaxaca. Me parece que es necesario hacerlo y sobre todo obligatorio para los actores políticos que participamos en esta contienda electoral. Pues Ángel, Jaime, Oscar, los temas son muchísimos y me parece que las aristas más importantes se dan, por supuesto, en el IEPCO, que ha sido el centro de la polémica, no a partir del inicio del proceso electoral, sino desde antes, desde la designación de los consejeros, del presidente y, por supuesto, también el debate. No sé por dónde quieras empezar, Jaime. Y los representantes, ¿no?, que son quienes están realmente en un campo de batalla política, en una contienda permanente. Y parece que nadie entiende la ley. En el caso de Ángel, él por el PRI, hay un representante del PAN, uno que ya sufrió baja, y hay otro, Facio, si no me equivoco, y luego pues el del PRD, el de el PT. Entonces los representantes de los partidos viven esa batalla, ¿no? Porque son los que presentan las impugnaciones, los que defienden las impugnaciones, y creo que Ángel le ha tocado un pastel bastante complicado y ha tenido algunos momentos extraordinarios que quiero nada más como un muy breve preámbulo decir. Él fue quien llevó el asunto, por ejemplo, de la impugnación que hubo de la ¿residencia? De la residencia, o si era elegible Alejandro Murat por no haber nacido en Oaxaca, que no nació. Entonces, a él le toca entrar en esa polémica a defender el derecho que al final de cuentas le da la razón. El Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, y lo más duro, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, le dan la razón en que por el jus sanguinis sí le correspondería, ¿no? Me aprendí el término, me costó trabajo, pero ya me sé el derecho término. De sangre. En latín, el derecho de sangre, por ser hijo de padre oaxaqueño. Bueno, él lleva ese asunto, por ejemplo, para ir entrando en tema, que es lo que, entre otras cosas, hace un representante del partido. Justamente, con eso quiero empezar, Ángel. Dos preguntas. Primero, ¿por qué subes tú? ¿Por qué baja Orlando? ¿Por qué subes tú como representante del PRI? ¿Tiene que ver con cercanía? ¿Tiene que ver con conocimiento de la ley? Es importante. Todos siempre nos hacemos esas preguntas cuando alguien deja el puesto. Una. Y dos, ¿qué es? Justamente lo que decía Jaime Velázquez, ¿qué es lo que hace un representante de partido ante el IEPCO? Y si consideras que todos los compañeros que tienes actualmente conocen la ley, porque nos hemos encontrado cada hierro
donde a cada rato le tienen que reformar la plana al instituto, que decimos luego, Dios mío, en manos de quién estamos. Y también entiendo que el que tiene más conocimiento seguramente también puede aprovechar mejor pues todo lo legal, todos los recursos legales. Claro, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Nadia. Debo decir que el licenciado Alejandro Murad Hinojosa es amigo personal mío. Hemos trabajado desde hace tres años, el expediente legal del candidato. No es algo nuevo, no es algo que hayamos hecho de la noche a la mañana. Tuve oportunidad de participar en el diseño de la estrategia jurídica que habría de llevar a reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Federal Electoral que el licenciado Alejandro Murad es elegible para el cargo de gobernador del estado de Oaxaca. Por una estrategia jurídica se diseñó que yo debería ser nombrado representante del PRI hasta próxima fecha para su registro. Sabíamos que iba a ser una batalla difícil, una batalla dura, y finalmente me parece que fui nombrado por mis conocimientos, por mis capacidades jurídicas. En el instituto no se requiere que el representante de cada partido o coalición sea necesariamente abogado. De preferencia sí, porque lo que se discuten, aparte de criterios debería políticos, ser exigible, ¿no? Necesariamente se discuten cuestiones jurídicas. Entonces, sí, políticas, pero más jurídicas todavía. Pero es que eso pone en desventaja a los que no son abogados. No sé si podemos terminar con la respuesta e irnos a corte. Si me dicen que no, pues no hay problema, continúe. Entonces, nosotros hicimos un estudio jurídico en donde determinamos que había tres calidades de personas que pueden aspirar al cargo de gobernador del estado: los que nacen en su territorio, los hijos de estas personas que nacen en su territorio y quienes tienen una residencia de 5 años en el estado de Oaxaca. De verdad que fue un gran logro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Tribunal Federal Electoral, declarara válida esta teoría. Es un motivo de gran satisfacción personal que compartí con mucha alegría con el licenciado Alejandro Murad Hinojosa, porque ambos creímos en este proyecto desde hace 3 años más o menos que venimos trabajando este tema. Hace 3 años, o sea que la candidatura, por supuesto, de Alejandro Murad es algo que se buscó, que se peleó con mucho además, cuidado. Si te acuerdas, ¿no? desde el 2012, de hecho, ¿no? De la elección federal ya venía caminando prácticamente. Sí, si recuerdan, incluso hubo voces internas del propio PRI, desde luego, buscando la candidatura, que dijeron que no era elegible. Sí, la primera no batalla fue interna, claro. Justamente. Bueno, de José Antonio Hernández Fraguas, pues, para empezar, ¿no? Sí. Él era fundamentalmente quien decía que no era... Manejado también por otro aspirante, Eviel Pérez Magaña. También Eviel decía que no. Nos tenemos que ir a un corte, es muy breve, se quedó a la mitad la respuesta de Ángel Alejo Torres. Vamos a un corte y regresamos.